Bueno, bienvenidos a otro video de viajes y paseos, amigos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este momento estamos llegando al Museo de Arte Tigre, ubicado en el Paseo Victorica. Les vamos a mostrar un poco de este lugar histórico, antiguamente llamado Tigre Hotel. Un poco de la historia del Museo de Arte Tigre. Se construyó en 1910 junto al emblemático Tigre Hotel. Fue la sede de muchos eventos lujosos de la época. Compartía el paisaje con el famoso Tigre Hotel, que fue demolido luego de un incendio en 1941. El edificio cuenta con dos plantas. Abundan columnas dóricas, pilastras, arquerías, guirnaldas con flores, hojas de laurel, emblema de la gloria, y muchas obras de arte más. El Tigre Hotel y el Tigre Club tuvieron su esplendor en la década del 50, donde se hacían los mejores bailes. En 1958 se instaló una oficina de gendarmería y en 1978 la Municipalidad de Tigre se hace cargo del edificio para luego crear el Museo de Arte Tigre, que es hoy en la actualidad. Bueno, para los que quieran venir a visitar, el horario de visita es miércoles a viernes de 13 a 18, sábados, domingos y feriados de 13 a 18. We'll be right back.
Bueno, acá mismo se está armando el mercadito del río, para que también vengan a ver todo tipo de artesanías. Ah, muy bueno.